En realidad hoy estamos llevando adelante en este marco, sin la presencia de los excombatientes, porque es muy difícil en estos días combinar los horarios con ellos, porque ellos están haciendo lo que muy bien hacen, ir a las escuelas y contar su experiencia. En este momento un grupo de ellos está precisamente en la localidad vecina de Hessler. A pedido de ellos hemos recibido una inquietud durante el transcurso de principios de este año de poder organizar una muestra permanente de Malvinas, teniendo en cuenta la importancia que tiene por los habitantes de esta comunidad que participaron de ese conflicto bélico y algunos que no han vuelto. Y realmente hemos tomado de buena manera esa propuesta, esa inquietud, y hemos organizado una muestra aquí en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos que va a quedar expuesta en forma permanente. En realidad hoy estamos a esta altura anunciando que hoy a la tarde, de 17 a 19, mañana de 9 a 11 a la mañana y después de 17 a 19 horas va a estar abierta la muestra y después va a seguir abierta todos los días y en forma permanente. Hemos podido recuperar elementos que han aportado los excombatientes y en especial queremos destacar el gesto de la familia del cabo José Luis Peralta, que ha donado su traje, que va a estar exhibido aquí en forma permanente con los recaudos necesarios para que pueda realmente conservarse de la mejor manera posible. Obviamente todos saben y en la comunidad saben que para nosotros Malvinas siempre ha tenido un lugar preponderante en cuanto al reconocimiento y la conmemoración. Permanentemente en el monumento que se encuentra en el ingreso a nuestra ciudad. Y queremos aprovechar esta oportunidad que nos acompaña el Padre Nico, que queremos que bendiga esta muestra, que va a estar, vuelvo a repetir, expuesta en forma permanente y que es motivo de una inquietud que han planteado los excombatientes y que nosotros la hemos tomado como propia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios rico y misericordioso, derrama tu bendición sobre estas insignias patrias de aquellos que han combatido en Malvinas. Derrama tu bendición de manera especial sobre ellos, sobre aquellos que cayeron, para que por la misericordia de Dios descansen en paz. Y aquellos que siguen caminando en esta vida, dales tu amor para mostrar que se puede seguir adelante y luchar por un mundo más humano y más fraterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, impartida la bendición en estos momentos por el Padre Nicolás Novero. Recordamos que aquí se pueden observar entonces este uniforme del cabo Peralta y otros uniformes de bomberos. Hay cantimploras, hay linternas. Bueno, intendente, la invitación, o doctora, la invitación es para que lo haga la propia comunidad sangarlina que se acerque. Sí, es verdad. Esto va a estar expuesto en forma permanente, pero creo que hoy y mañana son días muy especiales en los cuales tenemos que mostrar ese recuerdo que como comunidad tenemos hacia los excombatientes. Tenemos la suerte de que muchos de ellos puedan contar su experiencia, bueno, nosotros que no han vuelto, pero creo que para quienes hoy están aquí entre nosotros y sobre todo para quienes no están y desde el cielo nos ven, creo que es una muestra más de nuestro reconocimiento a los héroes de Malvinas en una gesta que realmente es imborrable para todos los argentinos, que dejó un saldo total y absolutamente negativo, pero que en definitiva nos sirvió y fue uno de los elementos determinantes para que la democracia vuelva a instalarse en nuestro país.